Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A nombre del Sentiste y del SEDUC, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Andrés Cruz Vázquez y vamos a ver nuestro curso de Excel Básico. ¿Okay? Sin más preámbulo, vamos a compartir. Déjenme compartirles el programa. Y bueno, pues por acá tenemos lo que vamos a estar viendo. Nuestro curso es de Excel básico. Y bueno, aquí el objetivo es que el participante adquiera habilidades básicas en el uso de Microsoft Excel para mejorar la eficiencia y la productividad en tareas relacionadas con la gestión y el análisis de datos, lo que permitirá a los participantes aplicar estos conocimientos en su trabajo o en su vida cotidiana. El tema 1 va a ser crear carpetas personales, conocer la interfaz del procesador de hojas de cálculo de Excel 2019. Vamos a estar utilizando la versión de 2019 y ejecutar ediciones básicas de una hoja de cálculo dentro de un libro. ¿Sí? Esto vamos a crear carpetas, vamos a conocer el entorno de la aplicación, el entorno de una hoja de cálculo, personalizar el Excel con algunas cosillas, el conocimiento de las diferentes vistas, navegar por la hoja de cálculo, mostrando un teclado en pantalla que nos va a ser muy útil para que ustedes puedan aprender o ver más bien cómo se aplican los atajos de teclado. Que la definición de una celda, con las columnas, las filas. En el tema 2 vamos a ver utilizar herramientas básicas para dar formato a una hoja de cálculo y trabajar con funciones básicas de texto. Vamos a utilizar ver lo de qué son las hojas de cálculo, utilizar diferentes herramientas para dar formato a las celdas, trabajar con funciones de relleno rápido, utilizar las funciones mayúsculas, minúsculas y nom propio. Y bueno, los tipos de datos con los que se puede trabajar en Excel. El tema 3 es buscar y reemplazar información, aprender los fundamentos matemáticos básicos sobre los que trabaja Excel, los elementos que conforman las fórmulas y las funciones, y la utilización del operador ampersand. ¿Ok? En el 4 vamos a ver a aplicar formatos a celdas de las hojas de cálculo de un libro. Vamos a conocer las diferencias de trabajar con un diseño de tabla y un formato de tabla. Esta es una parte muy importante, sobre todo cuando queremos generar una base de datos correcta. ¿Sí? Vamos a obtener datos para hacer unas gráficas a través del uso de diferentes fórmulas y funciones. Y vamos a personalizar el formato para la impresión. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a trabajar con varias cosas. Aquí están definidas algunas, como dar formato a un diseño de tabla, ordenar alfabéticamente, trabajar con la función suma, con función redondear, promedio, máximo, mínimo, la función moda, función si punto error. Vamos a utilizar la función contar, contará. ¿Sí? Vamos a aprender a utilizar la función buscar V, vamos a aprender a hacer listas desplegables, a utilizar la función contar sí, la función sí, vamos a crear gráficas de columnas 3D, vamos a crear las gráficas circulares o de pastel y vamos a crear gráficas de barras. Vamos a aprender cómo insertar imágenes en una hoja de cálculo y bueno, vamos a personalizar la forma de impresión. Todo esto es lo que está proyectado que aprendamos en este curso. Espero que cumplamos sus expectativas y bueno, pues vamos a empezar, ¿sale? Voy a empezar compartiendo la pantalla para que trabajemos en lo primero, que es crear una carpeta en la que vamos a ir guardando todos nuestros
nuestras hojas de cálculo con las que vamos a ir trabajando. Y como siempre les digo, recuerden, de nada sirve que veamos aquí el curso si ustedes no practican. Es muy importante que practiquen. Recuerden que lo que no se practica se olvida, ¿sí? Es muy importante que practiquemos porque si no practicamos, se nos olvida lo que vemos en clase. ¿Ok? Déjenme compartir la pantalla, permítanme. Vamos a compartir toda la pantalla. Ahí, déjenme acomodar esto por acá. Bueno, la creación de una carpeta, los que ya tomaron un curso de PowerPoint anteriormente con un servidor, pues ya sabemos cómo crear una carpeta. De todos modos, es más, si se dan cuenta, si tomaron el curso de PowerPoint anterior, bueno, se van a dar cuenta que estoy utilizando una de las plantillas que creamos en esta presentación, que es la presentación tipo libreta. Bueno, para crear una carpeta, simplemente recuerden que Microsoft, cuando instalamos el sistema operativo de Windows, automáticamente siempre nos crea una carpeta que se llama documentos, ¿no? Aquí está la carpeta documentos y dentro de ella es a donde se guardan de manera automática los documentos que nosotros creamos si es que no le cambiamos directamente la dirección. Aquí podemos crearla dentro de esta de documentos o podemos crearla a donde nosotros deseemos. Simplemente le damos clic con el botón derecho, nos sale un menú y nos vamos hasta abajo donde dice nuevo y aquí en nuevo buscamos la que dice carpeta y nos crea una nueva carpeta. También algunas configuraciones de Windows traen como la mía que tiene aquí. En este caso, vean, dice crear carpeta. Simplemente le damos clic y se crea una nueva carpeta. O como podemos ver con atajo de teclado que dice control, mayúsculas y la letra N y se crea una nueva carpeta. Si se fijan, uno de los temas que decía que íbamos a ver era cómo sacar un teclado directamente. Vamos a sacarlo de una vez, vamos a utilizarlo y vamos a dejarlo aquí a la vista. Permítanme tantito, déjenme, ahorita comparto de nuevo. Compartimos de nuevo la pantalla. Vamos a compartir toda la pantalla y listo. Fíjense que simplemente nos venimos a inicio, aquí en buscar y aquí en buscar le ponen teclado, teclado en pantalla. Así lo escriben, teclado en pantalla, y aquí nos sale un teclado en pantalla. Fíjense, ahí está un teclado en pantalla que podemos utilizar nosotros. ¿Ok? Vamos a ver, atajo de teclado nuevamente. Fíjense que una de las cosas muy importantes es que nunca, nunca puede haber una carpeta o un archivo dentro de una misma carpeta con el mismo nombre. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí ya creamos nueva carpeta. Y luego al crear la otra nos la pone entre paréntesis un 2 y luego la otra entre paréntesis un 3, porque nunca puede haber una carpeta con el mismo nombre dentro de la misma carpeta, dentro del mismo lugar, igual que un archivo. ¿Okay? Fíjense, vamos a utilizar el atajo de teclado control mayúsculas y luego la letra N y se crea la carpeta. ¿Se fijan? Entonces tenemos diferentes formas de crear carpetas, ¿ok? Una es dándole clic con el botón derecho, déjenme minimizar tantito nuestro teclado, clic con botón derecho, decimos, nos vamos al menú donde dice nuevo y carpeta, y ahí se crea. Vean cómo automáticamente nos va cambiando el nombre porque no puede haber una carpeta con el mismo nombre. Otra es venirnos para acá. En la parte de arriba, si es que lo tienen habilitado, le dicen crear nueva carpeta. Otra es irnos a la pestaña de inicio y aquí trae nueva carpeta. Ya hice varias carpetas o utilizando el atajo de teclado, vamos a poner el teclado
Y dijimos que con la tecla Control, mayúscula y la letra N, y se crea una nueva carpeta. ¿Ok? Control, mayúsculas y N, y se crea una nueva carpeta. Bueno, voy a eliminar tantas que hemos creado, así simplemente las voy a seleccionar. Tenemos dos formas de eliminar. Fíjense, voy a eliminar esta nueva 8. Si nosotros simplemente la seleccionamos y le decimos suprimir, se elimina, pero no se elimina por completo. Esta se va directamente a nuestra papelera de reciclaje. Vamos a abrir la papelera de reciclaje y vean que aquí simplemente, aquí está la papelera de reciclaje y aquí está nuestra carpeta que era la nueva carpeta 8, ¿sí? Si yo le digo aquí, clic con botón derecho y le digo restaurar, simplemente la elimina de la papelera de reciclaje y ahora ya me la puso acá donde la habíamos creado. ¿Sí? Esa es una de las formas si ustedes quieren eliminar algo, pero que probablemente después quieran utilizar. La otra forma es que si yo le doy clic aquí, voy a seleccionarlas, voy a seleccionar todas estas y mantengo oprimida mi tecla de mayúsculas y luego utilizo la tecla suprimir. Fíjense que aquí Windows me dice que estoy seguro que desea eliminar porque las elimina de forma permanente. Entonces yo le digo que sí y me las elimino de forma permanente. Vean que me vengo a la de reciclaje y la de reciclaje está vacía. ¿Ok? Porque así las elimino permanentemente. Con la tecla con mayúsculas y suprimir, se eliminan por completo, permanentemente, ya sea carpetas o archivos. ¿Vale? Bueno, vamos a abrir, vamos a entrar directamente a nuestro Excel. Voy a cerrar aquí. Recuerden, a la carpeta pónganle su nombre, la carpeta que van a crear. Si le damos con la tecla con la tecla F2 se habilita la opción para que nosotros le cambiemos el nombre. ¿Sí? Recuerden, si tienen una laptop, están trabajando en una laptop, normalmente las teclas F de la F1 a la F12 no aparecen a la vista o aparecen en una, para que se activen de manera secundaria, en alguna tecla secundaria. Y lo que tienen que oprimir es la tecla FN y se habilitan para que ustedes opriman, por ejemplo, la tecla F2. Para esto necesitamos tener seleccionado lo que le vamos a cambiar el nombre, le damos F2 y se habilita para cambiar el nombre. Entonces, ustedes le pueden poner la carpeta con su nombre o la carpeta con curso de Excel y ahí es a donde vamos a guardar curso de Excel. Y ahí es a donde vamos a guardar todos nuestros libros que generemos ahorita o en este curso, ¿sale? Ok, vámonos, nos vamos a la pestaña de inicio. Pueden buscar ustedes aquí alfabéticamente, vienen sus programas, por ejemplo, vean que está aquí Excel, pero bueno, yo lo tengo aquí programado en el inicio, le damos Excel. Y así es como nos abre un archivo Excel. Déjenme minimizar aquí y vamos a compartir por aquí. Listo. Así es como nos abre de inicio. Si se fijan, la interfaz es muy parecida a los programas de a los todos los programas de Office, al de Word y el de PowerPoint, que ya si ya tomaron ese curso. Del lado derecho tenemos unas pestañas. De este lado tenemos las plantillas y en la parte de abajo tenemos archivos que ya tenemos creados en nuestra carpeta, que son los últimos archivos que hemos utilizado. Podemos venir aquí donde dice más plantillas y vean que ya podemos encontrar plantillas creadas con las que ustedes pueden avanzar. Por ejemplo, vamos a ver qué dice aquí. Podemos buscar calendario. Fíjense aquí si yo pongo calendario. Le digo buscar. Fíjense que ya les encuentra plantillas de muchos calendarios que ustedes pueden
abrir y crear su propio calendario, claro, lo personalizan y sin ningún problema pueden trabajar con esto de tu calendario. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar a la pestaña de inicio, le decimos aquí atrás y nosotros vamos a trabajar con un libro en blanco. Ya vimos que tenemos la pestaña de inicio que nos lleva a esta parte. Nuevo, que nos abriría uno nuevo y podríamos buscar alguna plantilla en específica, como aquí de empresas. Bien. Vean, seguimos atrás en personal y aquí vamos a encontrar muchas como calendarios, como generador de árbol genealógico, etcétera. Podemos crear muchas plantillas. Luego el de abrir, que nos lleva a abrir archivos que ya existen dentro de nuestra computadora, inclusive si tenemos registrada nuestra sesión en la nube, podríamos bajar información de la nube. Aquí la pestaña de cuenta que nos muestra esta parte de el Microsoft Office, qué versión estamos utilizando. Como les dije, yo estoy utilizando la versión 2019. Aquí nos muestra qué versión del Office estamos utilizando en la pestaña cuenta. ¿Ok? Vamos a regresar a nuestra pestaña inicio y vamos a elegir un libro en blanco. ¿Por qué se llama libro? ¿Por qué a los archivos de Excel se le llama libro? Bueno, porque todos los archivos de Excel están constituidos por múltiples hojas, pueden tener de una a muchas hojas, ¿ok? Por eso se le conoce como libro, ¿ok? Bueno. Y vamos a conocer aquí la interfaz de lo que es nuestro Excel. Tenemos una barra de herramientas. Si se fijan, la interfaz es muy parecida a todos los programas de Microsoft Office, como en el caso de Word, como en el caso de PowerPoint. Tenemos una barra de herramientas de acceso rápido, una barra de nombre, las herramientas que ya conocemos de cerrar, maximizar o minimizar, la de minimizar. Tenemos pestañas. Cada una de estas pestañas va a tener su cinta de opciones, ¿sí? Que las cintas de opciones son el conjunto de herramientas con las que podemos trabajar. Estas cintas de opciones, a su vez, están divididas en grupos, como nos podemos dar cuenta. Estas rayitas dividen los grupos. En la parte de abajo tienen un nombre, cada grupo tiene su nombre, ¿sí? Y bueno, pues estas herramientas ya sabemos que nos pueden servir para ocultar o mostrar nuestras pestañas y comandos, como si le damos aquí clic, le decimos ocultar automáticamente y vean cómo nos oculta automáticamente las pestañas, la barra de herramientas de acceso rápido y las, en este caso, las cintas de opciones. Simplemente si subimos el mouse, lo subo, nos aparece una línea verde y si yo le doy clic con el botón izquierdo del mouse, automáticamente nos aparecen las pestañas, la barra de herramientas de acceso rápido y bueno, sus cintas de opciones. Le doy clic a mi hoja de cálculo y se vuelven a ocultar. Para volverlo a utilizar, le damos clic aquí y podemos decirle mostrar pestañas. Y bueno, fíjense que aquí solamente nos muestran las pestañas, pero cuando damos clic a cada una de estas pestañas, automáticamente nos va mostrando su cinta de opciones. Pero cuando regresamos a nuestra hoja de cálculo, se vuelven a ocultar esas cintas de opciones. Podemos abrir aquí y decirle mostrar pestañas y comandos, y entonces ya quedan a la vista nuevamente las pestañas y los comandos. ¿Ok? Otra forma de ocultar o poner a la vista, si yo tengo, por ejemplo, esta opción e inclusive esta opción de acá arriba, ¿sí? Si yo le doy clic aquí, fíjense que a un costado de cada una de ellas nos aparece, en este caso vamos a darle mostrar pestañas, le damos clic en mostrar pestañas y nos aparece esta herramientita que está aquí a un costado, fíjense, voy a darle clic a alguna pestaña. Esta que parece como un alfiler, simplemente le damos clic ahí
y quedan fijas ya nuestras pestañas y comandos. Si las quiero ocultar, le puedo venir a darle clic aquí y automáticamente se ocultan. Otra forma es utilizar atajo de teclado, que es utilizando la tecla Control y la tecla F1 para mostrarlas. Fíjense, voy a utilizar tecla Control y la tecla F1 y automáticamente me muestra ya mis cintas de opciones. ¿Ok? Si yo las tuviera por acá y tengo Control y F1, no me lo hace cuando tenemos esta opción de ocultar pestañas y comandos, pero si yo habilito nada más mostrar pestañas, entonces sí me habilita la opción de utilizar el atajo de teclado Control F1 y me muestra los comandos. ¿Dale? Bueno, vamos a ver ahora que nuestra barra de herramientas de acceso rápido es una barra de herramientas personalizable que simplemente nosotros podemos abrir aquí. Y vean que tenemos diferentes opciones como un nuevo archivo, abrir, guardar, puedo habilitar la opción de enviar por correo, la opción de impresión rápida o la de revisión ortográfica. Ya está habilitada la de deshacer, rehacer, ordenar ascendentemente, ordenar descendentemente, ¿sí? Que las puedo habilitar aquí. Tengo esta opción también. Fíjense que tengo esta opción que dice aquí modo mouse, modo táctil. Y vamos a ver para qué nos sirve. Cuando yo la habilito, si ustedes tuvieran un monitor touch, ustedes habilitan, por ejemplo, aquí le dicen modo táctil y vamos a ver cómo las herramientas de nuestras cintas de opciones cambian de tamaño, simplemente porque entonces así podríamos nosotros utilizar nuestro dedo o algunas plumas, porque hay plumas especiales para las pantallas touch. Y así es más fácil seleccionar cualquiera de las herramientas. Vemos cómo las herramientas se hicieron mucho más grandes, simplemente con la intención de que nosotros podamos seleccionarlas con mayor rapidez. Le puedo regresar y le digo modo mouse, que es con la que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Por lo pronto voy a deshabilitarlo. Le voy a dar clic aquí en la palomita. Igual este de ortografía, también este de vista de previa de impresión y la de impresión rápida y la de enviar por correo. ¿Ok? Estos menús pueden ser personalizables. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le doy clic aquí, vean que me dice la opción más comandos y me lleva a esta opción, a esta ventana, donde yo puedo agregar más comandos a mi barra de herramientas de acceso rápido. ¿Ok? Puedo buscarle aquí donde dice comandos utilizados, abro el menú y le digo todos los comandos y aquí me va a mostrar todos los comandos que tiene Excel y que yo puedo agregar. Por ejemplo, puedo agregar este de agregar o quitar filtros, lo selecciono, le digo agregar, le digo aceptar y vean cómo ya lo tengo aquí, el de filtros. Aunque esta opción de filtros la tenemos en diferentes ventanas, como esta de inicio, en la pestaña inicio, en el grupo edición, aquí tenemos las herramientas de ordenar, pero también la de opción de filtros. O la otra opción es irnos a la pestaña datos y aquí en la pestaña datos también tenemos la opción de filtros. Pero si ustedes la quieren tener a la mano, simplemente la agregan aquí. ¿Ok? Vamos a personalizarla nuevamente. Abrimos. Otra opción es darle clic sobre cualquiera de ellos. Aquí encima, clic con botón derecho y vean que me sale aquí personalizar las cintas de opciones o personalizar la barra de herramientas de acceso rápido, que es la que estamos personalizando. ¿Sí? Le voy a quitar este de filtros. ¿Cómo lo quito? Simplemente lo selecciono y le digo quitar. Le digo aceptar y automáticamente se guarda, se quita, perdón. ¿Ok? Vamos a ver que, por ejemplo, todas nuestras cintas de opciones a partir de la pestaña de inicio tienen cintas de opciones y todas están divididas con una línea que en la parte de abajo tiene el nombre. Está dividido en grupos, ¿sí? Cada grupo tiene su nombre.
Sí, vamos a ver en la pestaña insertar, aquí está el grupo tablas, gráficos, paseos, gráficos. Si yo abro más, si tengo un espacio para abrir más grande mi hoja, pues vean que aquí me va mostrando más grupos. Tengo la de dibujar, esta pestaña, insisto, esta pestaña solamente viene de las versiones del Office 2019 en adelante. Si ustedes tienen una versión anterior, no tenemos esta opción, esta pestaña no la van a encontrar, ¿ok? También podemos ver que cada una de ellas está dividida en grupos. Miren, grupo tema, grupo configurar página, ajustar la impresión, opciones de la hoja, y así cada una de ellas está dividida en grupos, ¿ok? La única pestaña que no tiene cinta de opciones es la pestaña archivo. En la pestaña archivo, vean cómo ahora ya se modificó, ya tenemos más opciones porque ya creamos una hoja de cálculo. En este caso, o creamos un libro más bien, no una hoja de cálculo, un libro. Vean cómo ya se nos habilitó la de inicio, nuevo y abrir, que ya teníamos, la de cuenta, comentarios y opciones, pero ya se nos habilitaron algunas más aquí, como información, guardar, guardar como, imprimir, compartir, exportar, publicar y cerrar. Vamos a ver, por ejemplo, primero vamos a guardar nuestro libro. ¿Ok? Vamos a decirle guardar. Si yo le digo guardar, como en este caso no lo hemos guardado, no le hemos dado ningún nombre, automáticamente me va a llevar a la opción de guardar como. Fíjense, le doy guardar y me lleva a la opción de guardar como. En este caso, vamos a guardar este ejercicio en la carpeta que ustedes crearon. ¿Ok? Yo tengo una carpeta específicamente para esto, así que yo voy a buscar la carpeta. Voy a decir examinar y voy a buscar. Ustedes busquen la carpeta en que ustedes crearon para guardar sus trabajos. En este caso le vamos a poner ejemplo 1, ejemplo 1, y le vamos a decir guardar. ¿Sale? Aquí le vamos a decir guardar. Y vean cómo ya cambió en la barra de nombre. Ya aparece aquí ejemplo 1. Y fíjense que nos muestra la extensión con las que se guarda el libro. Siempre el libro se va a guardar con la extensión a partir de la versión 2013 en adelante. Ya se guardan con esta extensión que es XLSX. En versiones anteriores, que es del 2010 hacia abajo, que ya son versiones muy viejitas, se guardan solamente con la extensión XLS, pero del 2013 en adelante ya se guardan con la extensión XLSX, ¿sale? Para que lo tengan presente. Recuerde que al término de cada clase les van a dejar por ahí un formulario. Y hay que estar atentos para en todo lo que se comenta en clase para que puedan contestar estos formularios. ¿Ok? Bueno, vamos a regresar a nuestra pestaña archivo. Le damos clic en nuestra pestaña archivo y fíjense que ahora tenemos aquí la pestaña información. En esta pestaña de información, para mí es importante que la veamos porque no vamos a proteger libros ni nada. La parte importante que yo quiero que ustedes vean es esta de crear autor. Aquí donde dice agregar autor, fíjense que yo ya tiene, aquí tiene mi nombre, ¿sí? Yo lo puedo editar. ¿Para qué es esta parte del autor? Bueno, es para que ustedes se den cuenta cómo pueden ser ustedes los creadores de este libro, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta? Simplemente aquí le vamos a cambiar. Ya tiene aquí mi nombre. Le voy a dar clic con botón derecho y le voy a decir editar propiedad. Acá me trae esta ventana. Solamente le voy a dejar como Andrés. ¿Sí? Le voy a decir aceptar. Si yo quiero que este documento, o en este caso este libro, esté creado, es un libro compartido y está creado por dos personas,
Entonces yo aquí le puedo poner, por ejemplo, le vamos a poner el nombre María Luisa. Le doy un enter y vean cómo ya se creó, ¿sí? Vamos, voy a compartirles, voy a dejar de compartir esta ventana y les voy a compartir toda la pantalla para que veamos. Déjenme. Déjenme compartirles la carpeta. Vamos a ver, voy a compartir por acá toda la pantalla. Y fíjense que aquí tenemos, aquí está la carpeta donde guardé este libro que se llama Ejemplo 1. Simplemente le damos clic con el botón derecho del mouse y nos venimos a la última opción, a la última pestaña que ya se llama Propiedades. Y aquí en Propiedades nos abre una nueva ventana y aquí le damos en donde dice Detalles. Fíjense que aquí en Detalles nos aparece como Autores. Fíjense que está el nombre de quien lo creó, que fue el mío, ¿sí? Cuando yo le diga guardar, vamos a ir aquí. Fíjense que me voy a ir a guardar. Recuerden que le cambié a nombre Andrés y María Luisa. Si yo le digo aquí guardar y regreso, voy a la carpeta donde la tengo acá, la carpeta. Vamos a verlo de nuevo. Clic con botón derecho en propiedades y ahora en detalles. Y fíjense ahora cómo ya cambió Andrés y María Luisa. ¿Sí? Hasta el momento que yo le dé guardar a mí. Libro de Excel, en ese momento cambió, en este caso, los autores. ¿Sale? Este de que dice guardado por es por la sesión que está instalada el Office. Por ejemplo, si está trabajando, ustedes están trabajando en una computadora que está en su trabajo, entonces ustedes seguramente aquí va a salir el nombre de la empresa, como está instalado el Office, ¿no? Pero si están en su casa, ¿cómo instalaron el Office? A lo mejor dice máquina 1, PC X no sé qué 1, etcétera. Así va a decir aquí, pero como yo tengo personalizada la instalación del Office, por eso sale mi nombre. Pero aquí está lo importante, el autor. ¿Sale? Voy a cambiarle el autor, fíjense, vámonos a la pestaña Archivo. ¿Cómo nos podemos ir a la pestaña de archivo con un atajo de teclado, con nuestro teclado? Simplemente con la tecla Control y la letra A, nos vamos hacia la pestaña Archivo. Control A es para irnos a la pestaña Archivo. Voy a darle aquí, voy a darle donde dice la pestaña Información, voy a cambiarle, voy a eliminar esta, por ejemplo, le voy a decir Editar Persona y este le voy a editar. Editar propiedad y aquí le voy a poner mis apellidos. Listo. Le decimos aceptar y para esto yo tengo que guardar mi documento, en este caso mi libro. Y con la tecla Control G, el atajo de teclado, guarda. Si yo le digo Control G, entonces guarda mi archivo, control G es para guardar, control A es para irnos a la pestaña archivo. ¿Ok? Voy a compartir la carpeta de nuevo. Y fíjense aquí, si yo le digo clic con botón derecho, me voy a la pestaña de propiedades, abro la ventanita, me voy a la pestaña de detalles, vamos a cerrarla porque estaba abierta. Nuevamente, botón derecho. Propiedades, pestaña de detalles y vean cómo ya cambió. ¿Sí? Ya cambió al momento de que yo guardé, simplemente ya cambió la propiedad. ¿Ok? Para eso es importante que ustedes personalicen la parte de
esta parte de Excel, ¿sale? Para que siempre se guarde la opción del autor. Bueno, ya vimos la pestaña de información, que es a donde vamos a crear esto de el autor. También tenemos la de guardar, guardar como, imprimir, que la vamos a ver más adelante, cómo personalizar esta opción. Compartir, si ustedes quieren guardar directamente en la nube, si tienen abierta su sesión de Microsoft, directamente se puede guardar en la nube. Exportar, nos permite exportar un archivo de Excel directamente a un PDF, ¿sí? Podemos crear un PDF. Publicar, bueno, esta es una opción para publicarlo en otro programa que se llama Power BI. Cerrar, nos cerraría la pestaña. Y en esta de cuenta, que es la que vemos dónde está la versión que estamos utilizando, ¿sí? También nosotros podemos ver cómo cambiarle el tema a todo el Office. Por ejemplo, el que trae por default es multicolor. Yo le puedo poner gris oscuro y ven cómo cambia, ¿sí? Puedo venir para acá y ponerle negro y cambia, o un blanco, ¿sí? Utilizar configuraciones del sistema, nos lo puede cambiar, o le damos a multicolor, que es el que normalmente se utiliza, el que viene por default. Así lo vamos a dejar. Comentarios, si ustedes quisieran enviar algún comentario a Microsoft sobre su Office, bueno, aquí podrían enviarlo. Y luego la pestaña de opciones. Esta pestaña de opciones, fíjense que es la misma que abrimos cuando personalizamos nuestra cinta de opciones. Si yo me voy acá a cinta de opciones o a la barra de herramientas de acceso rápido, vean que aquí está la misma. Si yo la cierro, le doy clic aquí con botón derecho y le digo personalizar barra de herramientas de acceso rápido, vean que me lleva exactamente a la misma pestaña, a la misma ventana, pero en diferentes pestañas, ¿sí? Igual si le doy clic sobre cualquiera de estas, clic con botón derecho y le digo personalizar cintas de opciones, vean cómo automáticamente me lleva a la misma ventana. ¿Qué es lo que quiero ver aquí? Bueno, me quiero ir a la parte de general y aquí fíjense que no vamos a modificar nada, ¿no? Pero aquí es a donde pueden ustedes personalizar su instalación del Office, donde dice nombre de usuario, aquí tiene mi nombre. ¿Se acuerdan que ahorita que vimos dónde está el autor del archivo? Abajo tenía el nombre de un servidor. Bueno, pues aquí es donde ustedes pueden personalizar y también los temas. Miren, aquí también le pueden cambiar el de gris oscuro, negro o multicolor. Miren, si le digo gris oscuro y le digo aceptar, vean cómo cambia todo. ¿Ok? Vamos a regresarle a multicolor. Clic con botón derecho, personalizar cintas de opciones. Y en la pestaña general, acá donde dice gris oscuro, le digo multicolor, le decimos aceptar y regresa. ¿Sale? Aquí es como podemos personalizar. Vamos a regresar a la misma pestaña que estábamos, general. Aquí trae qué fuente van a utilizar, el tamaño, cuántas hojas van a abrirse a la hora que ustedes abran un archivo. Por ejemplo, aquí viene incluir tres, pero si yo le cambio, pues automáticamente cuando abran un archivo nuevo, va a abrir las hojas que ustedes le pongan aquí. Ok, vámonos a esta que es para mí importante, que es la de guardar. Deben de estar en esta pestaña de guardar. Deben fijarse que esté habilitada esta opción que dice guardar información de autorrecuperación. Esta pestañita, esta palomita debe estar habilitada. ¿Para qué es esto? Bueno, cuando se nos va la luz y no hemos guardado la información, etcétera, etcétera, que tenemos que nos falle la computadora, que se nos apaga, que le pegaron por atrás, que se desconectó, etcétera. Bueno, en este caso Excel va a guardar automáticamente un archivo de recuperación cada 10 minutos. Le pueden bajar, sí, como otras en otros cursos que tomaron el curso de PowerPoint conmigo, también les mostré que aquí le pueden bajar, le podemos bajar, no le bajen a menos de 8 minutos, porque si no tienen una computadora que sea veloz y cada vez que ustedes vayan metiendo más información en su archivo, va a estar guardando constantemente.
y de repente les puede salir aquí que Excel no responde en la parte de acá arribita. Excel no responde es porque está guardando y no les va a permitir trabajar. Así que lo más recomendable es que le dejen en 10 o que le bajen a 8, no menos de 8, ¿sale? No menos, algunos le bajan a 5 minutos, pero bueno, depende de ustedes, aunque le, insisto, lo recomendable es de 8 para arriba, ¿sí? Y bueno, por algo, automáticamente Office, porque esto viene en todos los archivos, en todos los programas de Office, viene en Word, viene en PowerPoint, en Excel y en los demás que vienen integrados en el paquete de Office. Vienen esta opción, por algo lo dejan en 10 minutos, ¿sí? Yo les puedo recomendar que lo bajen a 8 minutos y bueno, esto no quiere decir que ustedes se olviden de estar guardando constantemente su información cada que están trabajando. Acostumbren a utilizar el atajo de teclado de Control G. Control G es para guardar. Si ustedes lo hacen de manera habitual, ya lo van a hacer constantemente, van a hacerlo automáticamente, ¿verdad? Empiecen a utilizar y verán que automáticamente este atajo de teclado Control G y el de Control A para irnos a la pestaña archivo funcionan tanto en Word, en PowerPoint y en Excel. Sale Control A para irnos a la pestaña de archivo y Control G para guardar nuestra información. ¿Sale? Bueno, ve, ya que le dimos aquí, vamos a irnos a la de personalizar cintas de opciones. Fíjense que las cintas de opciones aquí tengo más como programador. Puedo habilitar esta de programador, la pestaña de ayuda o de complementos. Le digo aceptar y vean cómo ya se vinieron para acá. Programador. En algunas ya se vinieron las de complementos, que son esta que está por aquí, complementos. La de ayuda, ¿sí? Que también ustedes pueden utilizar la tecla F1 y les abre la ayuda, fíjense, y aquí pueden buscar ayuda sobre Excel. Esta de tecla de F1 también les sirve, insisto, es la misma para los programas de Office, así que si ustedes la utilizan en Word, en PowerPoint, también les va a llamar a esta de ayuda, ¿sí? Nuevamente, esta de programador es la que se utiliza para crear macros cuando trabajamos con macros. En este curso no se ven macros, así que por el momento las vamos a ocultar. Le damos clic con botón derecho, personalizar cintas de opciones y lo único que voy a hacer es quitar la palomita de ayuda y de programador y le vamos a decir aceptar. ¿Ok? Y listo. Y bueno, pues entonces aquí ya vimos cómo estamos personalizando lo que es nuestro libro de Excel, cómo es, personalizamos esta herramienta, ya estamos conociendo la interfaz, ya vimos aquí nuestra barra de herramientas de acceso rápido, las pestañas y que cada pestaña tiene sus cintas de opciones, a excepción de la pestaña archivo, ¿sí? De ahí, en la parte de abajo, tenemos esto que es la barra de fórmulas. La barra de fórmulas no solo sirve para agregar alguna fórmula o alguna función. También en la barra de fórmulas se va a poner el contenido de cualquier celda, ¿ok? Abajo de la barra de fórmulas vemos que tenemos los encabezados de columnas que si nos damos cuenta vienen en orden alfabético. Obviamente es el alfabeto estadounidense. ¿Cómo lo sé? Que es el alfabeto estadounidense simplemente con el hecho de que no tiene la letra ñ, ¿sí? Si nos damos cuenta de la N, se brinca la O, ¿ok? Entonces, no tiene la letra ñ, así es que nos damos cuenta que es el alfabeto estadounidense. Y entonces, todas las letras van a corresponder a una columna y los números que tenemos acá, los encabezados por acá, tenemos que todos los números van a corresponder a las filas. Pero bueno, ahorita pasamos a este tema. Estamos conociendo la interfaz. Ya vimos que tenemos barra de herramientas de acceso rápido, barra de título, tenemos pestañas. Cada pestaña tiene sus cintas de opciones, que las cintas de opciones es el conjunto de herramientas con las que nosotros podemos trabajar.
Luego tenemos la barra de fórmulas, tenemos este que se llama cuadro de nombre, luego tenemos los encabezados de las columnas y del lado izquierdo los encabezados de las filas. En la parte de abajo tenemos una barra de estado, ¿sí? Que aquí en la barra de estado tenemos las hojas, pero acá hasta abajo tenemos, fíjense aquí, estas vistas, ¿sí? La vista normal. Tenemos la vista de diseño de página, vean cómo cambia, o la vista de salto de página. Como no tenemos nada de información, por eso no las muestras. A un costado, voy a regresar a la vista normal, a un costado tenemos el zoom para hacer más pequeña nuestra hoja de cálculo o en este caso para hacerla más grande. ¿Sí? Y le damos en el signo de más. Bueno. Al centro va a ser al 100%. En estas mismas barras de fórmula, déjenme beber tantita agua, permítanme. De tanto hablar, se me va resecando la garganta. Ok, estas mismas vistas la podemos ver en la pestaña Vista. Si nos vamos a la pestaña Vista, fíjense que aquí en la pestaña Vista tenemos el grupo Vistas del libro y aquí tenemos Vista normal, Vista de saltos de página, Vista de diseño de página, ¿ok? Tenemos la opción del zoom, voy a regresar a la vista normal. Aquí tenemos la pestaña de zoom. Simplemente abrimos y puede cambiar al 200% que ya viene predefinido, le decimos aceptar. Aquí a un costado trae esta que dice 100%, le doy clic y automáticamente regresa. Lo puedo personalizar aquí donde dice personalizado, si yo le quiero poner 150% y le digo aceptar, aumenta al 150%. Si la quiero al 100%, lo regreso. Y además tengo esta pestaña, este grupo que se llama mostrar, donde yo puedo ver, por ejemplo, deshabilitar la barra de fórmulas. Fíjense que se oculta la barra de fórmulas, las líneas de cuadrícula, que son estas líneas de división. Fíjense que las puedo quitar. O los encabezados, también le puedo ocultar. Y ya no tengo a la vista ni encabezados, ni la barra de fórmulas, ni tampoco las líneas de cuadrícula. Puedo venirme de nuevo, le digo barra de fórmulas, se habilita las líneas de cuadrícula y el encabezado o los encabezados. ¿Sí? Fíjense que además tenemos esta de regla. Esta de regla solamente se va a habilitar cuando tenemos vista de diseño de página. Vean que aquí nos aparece una regla en la parte superior, arriba de los encabezados. Yo la puedo deshabilitar, claro, queda deshabilitada, pero esta opción solamente va a aparecer cuando tengamos habilitada la de diseño de página. ¿Ok? Fíjense que en las otras vistas no nos aparece la regla, ni en la vista normal, ni en la de salto de página, ¿sí? Solamente en la de diseño de página. ¿Ok? Voy a habilitarla para que se muestre y ahí está. ¿Ok? Esto solamente va a ser cuando se va a habilitar, cuando estemos en la vista diseño de página. Si estamos en las otras dos, no se habilita para que yo la pueda modificar, para habilitarla o deshabilitar. ¿Ok? Luego tenemos este tipo de ventanas, ¿sí? Nueva ventana, el grupo ventanas. Más adelante vamos a ver cómo se pueden utilizar, por ejemplo, para inmovilizar paneles. Organizar todo en nueva ventana, en dividir o en ocultar. Por ejemplo, si tenemos dos archivos o queremos ver, si yo le pongo aquí dividir, vean cómo se dividió en donde yo tenía la celda, puedo deshabilitarla y se deshabilita. ¿Ok? Bueno, ¿saben qué? Vamos a darnos un pequeño descanso. Y en unos momentos regresamos, ¿sale? Vamos a tomarnos un descansito. Como les digo, vamos a tomar agua, estirar los pies, todo, y
Nos vemos en unos minutos, ¿sale? Entonces, ahorita nos vemos en unos minutos. Thank you.
Ok, pues vamos a continuar con nuestro ejercicio, con nuestra clase. Déjenme compartirles nuevamente nuestra hoja de cálculo. Y bueno, aquí tenemos nuestra hoja de cálculo. Estamos viendo la pestaña de vistas. Por ejemplo, si yo voy a escribir aquí mi nombre en la parte, en la de este lado. Vamos a escribir. Bueno, vamos a antes de ver esta parte de las vistas, vamos a pasar a conocer esto que son. Como les decía, los encabezados, todas estas letras que tenemos aquí van a ser los encabezados de una columna, ¿sí? De cada columna. Y si nos damos cuenta, si nos movemos, llegan hasta la W, la X, la Y y la Z. Pero de ahí se repiten. Por ejemplo, empieza a B y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, llega hasta la A Z. Y luego de ahí empieza BA, BB y así sucesivamente. Es decir, que en una sola hoja de cálculo tenemos muchísimas columnas. Y también en el caso de las filas están los nombres. Fíjense, aquí están los encabezados, perdón, los encabezados que vienen representados con un número. ¿Ok? Bueno, a la unión que existe entre una fila y una columna, a esto donde se unen, donde se intersecan, a eso se le conoce como celda. ¿Ok? Cuando se une una fila con una columna, a esa unión de una fila con una columna, la vamos a conocer como celda. Es decir, que todos estos cuadritos que vemos aquí se le llama celda. Y la celda está conformada por dos elementos muy importantes, una letra y un número. Por eso, a la intersección que existe entre una columna y una fila, la vamos a llamar celda. Celda es el espacio mínimo o el espacio en donde podemos agregar la información o los datos, ¿sí? Pero esta celda está constituida por dos elementos importantes: una letra que representa la columna y un número que representa a la fila, ¿ok? Es decir, que por eso se llama esta la celda C4. Si nos vamos al cuadro de nombre, aquí dice C4 porque está en la columna C, en la fila 4, ¿ok? Y entonces por eso se le conoce como celda a la unión entre una fila y una, bueno, más bien, en donde se intersecan, en donde se unen a la fila y la columna, se le conoce como celda. ¿Ok? Y es importante que tengan siempre presente que está constituida por dos elementos: una letra que corresponde a la columna y un número que corresponde a la fila. ¿Ok? Y ese es el que le va a dar el nombre. Ahora bien, otra cosa muy importante. En una hoja de cálculo nunca va a existir una celda del mismo nombre, ¿ok? Sí, nunca va a existir en la misma hoja de cálculo, nunca va a existir una celda con el mismo nombre, ¿ok? Y bueno, si nos damos cuenta, entonces, aquí tenemos la celda A1, la celda B1. Y si me voy hacia abajo es A2, A3, A4 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque corresponden a la columna, la letra corresponde a la columna en la que se encuentra y el número corresponde a la fila en la que se encuentra. ¿Ok? Y entonces dos elementos importantes que constituyen a una celda. Una letra que corresponde a la columna y un número que corresponde a la fila. Esto es muy importante que lo tengan presente porque más adelante vamos a entender por qué es importante que sepamos que la letra corresponde a la columna y el número a la fila. ¿Ok? Bueno, y como les decía,
Si nos damos cuenta en una sola hoja de cálculo, tenemos una cantidad muy grande de columnas, ¿ok? Si nos damos cuenta, podemos navegar de diferentes formas en una hoja de cálculo. Por ejemplo, puedo utilizar las flechas que tengo en mi teclado hacia la derecha, hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda. Obviamente me puedo mover con el mouse, ¿sí? Dándole clic a la celda donde yo quiero posicionarme, ¿sí? Pero además, otra forma en la que yo puedo moverme es irme, por ejemplo, al cuadro de nombre. Este cuadro de nombre no solamente nos muestra el nombre, tenemos varias utilidades para el cuadro de nombre que, bueno, más adelante, si nos da tiempo, lo vemos, pero una de ellas es, por ejemplo, que nos permite movernos. ¿Qué pasa si yo quiero ir a la celda A1? Simplemente escribo en el cuadro de nombre A1, le doy Enter y automáticamente me lleva a la celda A1. Voy al cuadro de nombre y si quiero ir a la celda M20, por ejemplo, escribo M20 y le doy un Enter y me lleva a la celda M20. ¿Cómo puedo saber cuántas columnas tengo? Bueno, simplemente con mi teclado, le puedo dar clic a la tecla Fin y luego a la flecha hacia la derecha y me lleva a la última columna. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver el teclado. Si yo saco el teclado y no lo ven aquí, déjenme compartirles. Permítanme por acá compartir toda la pantalla. Sí, y aquí vamos a sacar el teclado. Aquí tenemos el teclado. Ok, fíjense, vamos a hacerlo de nuevo. Me voy a ir a la tecla, a la celda A2, por ejemplo, en el cuadro de nombre. ¿Cómo me voy? Simplemente utilizo la tecla Fin, oprimo la tecla Fin y luego la tecla de la flecha hacia la derecha y me lleva hasta la última columna, que la última columna es la columna XFD. Como les dije al principio, XFD, fíjense cómo se dijimos que es A, luego AB, AC. Y así sucesivamente. Entonces, si se dan cuenta, tenemos una cantidad enorme de columnas. Filas. ¿Cuántas filas tenemos en una sola hoja de cálculo? ¿Cómo puedo hacerle? Bueno, utilizo la tecla Fin de mi teclado y luego la tecla hacia abajo y me lleva hasta la última fila. Fíjense que aquí estoy en la última fila. Más abajo ya no hay. La fila 1.048.576. ¿Ok? Si se fijan, es la fila 1.048.576. ¿Ok? Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir solo el archivo de Excel. ¿Vale? Entonces, ya vimos cómo nos podemos mover con el teclado. ¿Sí? Fíjense que aquí, si se van hacia la derecha, aquí en nuestra barra de desplazamiento, esta es una barra de desplazamiento horizontal y esta es una barra de desplazamiento vertical. ¿Ok? Simplemente, si nos vamos hacia la derecha, ya no tenemos más columnas hasta esta que llega en XFD. Y si nos vamos hacia abajo, ya no tenemos más filas que solamente 1.048.576. Vean, acá nos sale el cuadro de nombre con XFD 1.048.576. ¿Cómo me puedo ir a la celda A1? Pues se acuerdan, en el cuadro de nombre marcamos y escribimos A1, le doy Enter y automáticamente me lleva a mi celda A1. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo diferentes métodos para trabajar o para movernos dentro de lo que es nuestra hoja de cálculo. Nos podemos desplazar
Insisto, podemos desplazarnos también con la barra de desplazamiento, con las flechas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, con el mouse. ¿Ok? Es como podemos nosotros navegar dentro de lo que es nuestra hoja de cálculo. ¿Ok? Bueno, ya que definimos qué es una celda y ya que definimos qué es una columna y qué es una fila, ¿ok? Bueno, pues entonces recuerdan que les dije que en este caso lo que es la barra de fórmulas no solamente permite ingresar fórmulas, sino que en la barra de fórmulas también podemos ver nosotros el contenido de las celdas. Por ejemplo, si yo escribo aquí, hola, buenas tardes. Y nos damos cuenta, aquí aparentemente parece que esto que está escrito está en dos celdas, pero sin embargo solamente está escrito en una celda, en la celda A1. Si yo me vengo a la celda B1, la celda B1 está vacía. ¿Ok? Ahora vamos a aprender a trabajar con las columnas. ¿Cómo podemos hacer más anchas las columnas, más angostas las filas? Filas y columnas. Una de las cosas que tiene Excel es que tiene diferentes formas de hacer este tipo de cosas, diferentes métodos. Yo les voy a enseñar, aquí vamos a ver en este curso, los diferentes métodos que tenemos para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, ustedes van a escoger cuál sea el o cuál es el que más les adapta a ustedes. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer más ancha una fila o una columna? En este caso vamos a trabajar primero con columnas, ¿sí? Nos venimos a la pestaña de inicio. Por ejemplo, yo selecciono, fíjense cómo cambia mi cursor. Es muy importante que también aprendamos a utilizar las diferentes herramientas con el cursor. Normalmente aparece así con una cruz en blanca, ¿ok? Cuando trabajamos en Excel, aparece así en la hoja de cálculo. Si yo me vengo para arriba a las herramientas, cambia una flechita. A las pestañas o a cualquier herramienta de mi cinta de opciones, cambia con una flechita. Pero cuando estoy en la hoja de cálculo, fíjense que cambia con una cruz blanca, ¿no? Y si me vengo para acá, en la parte de arriba, fíjense cómo cambió. Ahora es una flecha que indica hacia abajo, una flecha negra. Esto me indica que puedo seleccionar, cuando yo le doy clic aquí, selecciona toda la columna, desde la fila 1 hasta la de 1.048.000 y tantos que tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Esto dice que selecciona toda la columna. ¿Sí? Ahí estamos seleccionando toda la columna. Si solo deseo seleccionar un rango. ¿Qué es un rango? Un conjunto de celdas contiguas, es decir, que están juntas. Eso quiere decir contiguas. Si yo solo quiero seleccionar un rango o un conjunto de celdas, pues yo lo puedo hacer dándole clic al botón izquierdo del mouse y sin soltar, arrastro. Si quiero hacia abajo o si quiero hacia la izquierda o si quiero hacia la derecha o si quiero hacia arriba, dependiendo qué es lo que yo quiera seleccionar. ¿Ok? Así es como yo selecciono un conjunto de celdas contiguas, dándole clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar, muevo para seleccionar el conjunto de celdas. A esto se le conoce como rango. A una selección de varias celdas se le conoce como rango. A un conjunto de celdas seleccionadas la vamos a conocer como rango, ¿ok? Otra forma de seleccionar es utilizando el teclado. Simplemente con nuestra tecla mayúsculas oprimidas y con nuestras flechas, yo me muevo hacia la derecha, hacia abajo o hacia la izquierda, ¿sí? O hacia arriba, pero tengo que mantener la tecla mayúsculas oprimida mientras estoy haciendo la selección, ¿sale? La tecla mayúscula es oprimida y selecciono ya sea hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba, dependiendo
de lo que yo quiera seleccionar. ¿Ok? Así es como yo puedo seleccionar diferentes celdas. Pero si yo quiero seleccionar toda una fila o toda una columna, tengo que llevar el cursor del mouse hacia la parte del encabezado. Si es de columnas, hacia la parte de arriba, vean cómo cambia. Pero si es de filas, hacia la parte izquierda, vean cómo cambia con una flechita. ¿Sí? Esta flechita indica que al darle clic a esta fila, me está seleccionando toda la fila desde la columna A hasta la columna X, no sé qué era, ¿sale? Hasta la última columna. Esto me indica que me selecciona toda la fila y aquí me selecciona toda la columna, ¿sale? Bueno, ya que vimos cómo se seleccionan, simplemente venimos para acá. Y en la pestaña inicio, déjenme beber tantita agua, permítanme. Aquí en la pestaña inicio, en el grupo celdas, recordamos que dijimos que cada grupo tiene su nombre en la parte de abajo. Aquí en el grupo celdas, venimos a esta que dice formato, abrimos el menú y vean que aquí me dice alto de fila o ancho de columna. Por ejemplo, aquí tengo otra herramienta que dice autoajustar el ancho de columna. Si yo quiero autoajustar para que se ajuste al ancho de lo que está escrito, puedo venir aquí, le digo autoajustar ancho de columna y vean cómo ya se hizo más ancha. Ahora, puedo venir aquí igual a la pestaña inicio, al grupo celdas, en la herramienta de formato, abrir, y aquí en el ancho de columna yo lo puedo poner de forma manual, ¿ok? Le puedo poner que tenga, por ejemplo, 20. Y le digo aceptar y entonces vean cómo ya se hizo más ancho. ¿Ok? Nuevamente, pestaña inicio, grupo, celdas, y aquí en donde dice formato, selecciono la opción ancho de columna, le puedo decir 30 y vean cómo la hace más ancha. ¿Sí? Ahora bien, otra forma de hacerlo es utilizando el mouse. ¿Cómo? Fíjense, vamos a conocer los diferentes cursores, recuerden. La parte de arriba sale una flechita, indica que seleccionamos toda la columna. ¿Sí? Aquí esto nos indica que estamos en la hoja de cálculo, pero vean que si se ponen en la división de cada columna, en la línea, vean cómo cambia el cursor. Me voy a poner en la línea y ahora apareció esta crucecita con dos flechitas hacia la izquierda y hacia la derecha. Cuando le doy clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar, vean que ahí me pone el ancho en la parte de arriba, el ancho. Si yo la reduzco, se va a hacer más pequeña. ¿Sí? La puedo hacer más pequeñita, bien angostita. O puedo venir, seleccionarla, darle clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar, arrastro. Y vean cómo aquí yo la puedo hacer mucho más ancha esta columna. ¿Ok? Entonces, estamos viendo diferentes métodos de trabajar con filas y columnas. Aquí estamos viendo el ancho de la columna, ¿sí? Si la quiero autoajustar sin venirme aquí a la herramienta de formato, yo simplemente posiciono mi cursor, vean cómo cambia, y lo único que tengo que hacer es darle doble clic sobre ella, sobre esa línea, y se autoajusta al ancho de columna. Entonces, ya vimos diferentes métodos para cambiar el ancho de la columna. Es muy similar el proceso para el ancho o en este caso el alto de la fila. Por ejemplo, si yo quiero hacer más alta esta fila, simplemente selecciono, me vengo a la pestaña Inicio en el grupo Celdas y aquí en la herramienta de formato abro el menú y le digo alto de fila. Vean que normalmente viene en 15. Yo le puedo poner 30 y automáticamente se hace más alta mi fila. ¿Ok? ¿Puedo modificarla con el mouse? Claro. Sí, también puedo autoajustar. Claro, vengan, pestaña inicio en el grupo celdas, en la herramienta de formato. Aquí le digo autoajustar alto de fila.
y se autoajusta al alto de la fila, de lo que está adentro. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vean, entonces, posicionamos el cursor, vean cómo cambia. Recuerden, en la división, en la línea divisoria de las filas, cambia ahora con dos flechitas hacia arriba, hacia abajo, dándole clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar, yo arrastro hacia abajo y vean cómo se hace muy ancha esta fila, ¿ok? Toda la fila. Quiero que hacerla más angosta, simplemente me posiciono en la línea divisoria, cuando cambia mi cursor, le doy clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar, yo llevo hacia arriba y entonces ajusto al tamaño. ¿Sí? Si está muy delgadita y quiero autoajustar, simplemente me posiciono sobre la línea divisoria, ¿sí? Y con el cursor del mouse le doy doble clic y se autoajusta. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo estamos viendo diferentes métodos o diferentes formas de autoajustar el ancho de las filas y de las columnas. Ahora bien, podemos insertar filas y columnas. Sí, también podemos insertar filas y columnas y de igual forma tenemos diferentes métodos. ¿Sí? Tenemos diferentes métodos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a insertar, voy a cambiarle el color para que veamos dónde insertamos. Por ejemplo, aquí voy a poner este, voy a seleccionar y le voy a cambiar el color. Aquí en el grupo fuente, ¿sí? En la pestaña inicio, en el grupo fuente, tenemos la opción para cambiarle la trama, o en este caso, la trama es el color del relleno de la celda, ¿ok? Es el relleno de la celda. Color de relleno, si se fijan ahí, yo abro aquí y aquí tenemos diferentes paletas de colores que nos van a permitir utilizar estos colores. ¿Ok? Voy a dejarle este simplemente para que veamos cómo se insertan las filas y las columnas. ¿Ok? Vamos a insertar primero columnas. ¿Cómo puedo insertar una columna? Si yo quiero insertar una columna entre la B y la C, lo que yo tengo que hacer es seleccionar la columna C, vean, ¿sí? Y me vengo a la pestaña Inicio, en el grupo Celdas. Fíjense que aquí dice Insertar. Simplemente le doy clic y se inserta. Y se insertó hacia la parte de enfrente, ¿ok? Se insertó hacia enfrente. Entonces yo decía, si quiero insertar una columna entre la letra B y la letra C, yo tengo que posicionarme en la letra B, ¿sí? En la letra B, y entonces venir a la pestaña Inicio y decirle Insertar y se inserta, ¿sí? Fíjense cómo ya se insertó aquí otro. En este caso se está insertando hacia el lado izquierdo. Si se fijan, se insertó del lado B, del lado de este, y se insertó con el mismo tamaño que tiene la letra A. Va conservando el mismo formato que tiene. Si yo me vengo en la letra C, selecciono y le digo insertar, vean, se inserta del lado izquierdo y está insertando del mismo ancho. Pero si yo quiero que sea de este, vengo y le digo aquí insertar y se inserta con el mismo ancho. Ah, inserté otra que no era, déjenme decirle que otra. Sí, simplemente aquí seleccionamos toda la columna y le digo insertar. Y se inserta. ¿Ok? Fíjense cómo hemos estado insertando. Ahora bien, también puedo decirle pestaña inicio, venir a abrir aquí el menú y decir insertar columna en hoja y se inserta columna en hoja. ¿Ok? Puedo seleccionar e insertar varias columnas. Sí, puedo venir, selecciono dos o tres columnas y cuando yo le diga insertar columna en hoja, se van a insertar tres al mismo tiempo. Vean, se insertaron tres al mismo tiempo. ¿Ok? Ahora bien, otro método para insertar columnas es venirle, seleccionamos, le damos clic con el botón derecho del mouse y simplemente le decimos insertar. ¿Por qué les muestro esto? Porque ustedes pueden estar en cualquier otra pestaña. Fíjense, si están en la pestaña datos, si quieren insertar columnas, pues se tienen que venir a la pestaña inicio, venir y decirle aquí en insertar o abrir el menú y decirle insertar columnas e insertar. ¿Sí?
Pero sin embargo, si estamos en la pestaña Datos y simplemente quiero insertar aquí, le doy, selecciono las que quiero insertar, le doy clic con el botón derecho y le digo insertar y automáticamente las inserta sin necesidad de cambiarme. Otro método para insertar columnas es utilizar atajos de teclado, ¿sí? ¿Y cuál es el atajo de teclado que nos permite insertar columnas? Bueno, el atajo de teclado es, se los voy a anotar aquí y ahorita vemos, por ejemplo, es la tecla Control y el signo de más, ¿ok? Ahora sí que como se ponen los atajos de teclado Control más, más, ¿ok? Así es. El atajo de teclado es la tecla Control más la tecla más. Vamos a seleccionar, voy a seleccionar esta columna aquí. Y le voy a decir control más y vean cómo insertó una columna. Control más e insertó una columna. ¿Sale? ¿Puedo insertar filas? Sí, vamos a insertar filas. Voy a cambiarles, voy a seleccionar aquí estas y le voy a cambiar el color. Pestaña inicio, le voy a poner el mismo. ¿Cómo insertamos filas? Bueno, de igual manera tenemos que seleccionar toda la fila, ¿sí? Si yo quiero seleccionar e insertar filas aquí, vean, selecciono, igual en la pestaña Inicio, en el grupo Celdas. Ahora, como tengo seleccionadas las filas, simplemente le doy clic aquí en Insertar y me está insertando filas. Me las inserta hacia abajo o en la parte de arriba y va bajando las otras. Si se fijan, me las insertó en la parte de arriba. Le puedo venir a abrir el menú y decirle Insertar filas en hoja. Y ya me está insertando más filas en la parte de arriba. ¿Se fijan? ¿Ok? Ahora bien, yo puedo darle clic con el botón derecho y decirle insertar y me inserta. Fíjense bien, por ejemplo, si solo quiero una, pues selecciono una, vengo, le doy clic con botón derecho y le digo insertar y me inserta solamente una y siempre la va a insertar hacia la parte de arriba. ¿Ok? Porque así viene configurado nuestro Excel default, por default. Fíjense que si yo selecciono más, recuerden, les estoy enseñando los diferentes métodos. Porque si yo quiero venir y utilizar la pestaña inicio, pues tendría que seleccionar, aquí se voy a seleccionar tres. Voy a la pestaña Inicio y luego venir a insertar y la tengo que insertar. Pero sin embargo, si estoy en cualquier otra pestaña y utilizo clic con el botón derecho y le digo insertar, pues simplemente me las inserta. O utilizo el atajo de teclado. Este mismo atajo de teclado sirve para, aquí le voy a poner, insertar columnas. Y también para insertar filas. ¿Ok? Sirve así e insertar aquí. Vamos a ponerle, está acá, voy a cambiarle. Este mismo atajo de teclado de control más nos sirve para insertar columnas y para insertar filas. Vean, selecciono las filas. Quiero seleccionar, insertar varias, todas esas, y le digo control y la tecla más, y ahí me las inserto. Control más. Ese atajo de teclado sirve para insertar filas o columnas, dependiendo que tengan seleccionado. Si yo selecciono columnas, me inserta columnas. Si yo selecciono filas, me inserta filas. ¿Ok? Y así es como vemos los diferentes métodos para insertar filas y columnas. Ahora bien, de igual forma, tenemos diferentes métodos para eliminar filas y columnas. ¿Ok? Si yo quiero eliminar filas, simplemente selecciono, me vengo a la pestaña Inicio. Y ahora en el grupo Celdas puedo decirle abrir el menú y decirle eliminar filas de hojas. Obviamente las tengo que tener seleccionadas primero. Le digo
eliminar y me las eliminó. O le doy clic aquí en eliminar y me las elimina. O le doy clic con el botón derecho del mouse y le digo eliminar. ¿Ok? ¿Sí? Vean cómo así nos está eliminando. O tengo el atajo de teclado. El atajo de teclado va a ser la tecla control, ¿sí? Más el signo menos. Ahora vamos a utilizar el signo menos, ¿ok? El signo menos, control menos, nos sirve para eliminar, eliminar columnas. Y filas. ¿Sale? Columnas y filas. Aquí le voy a quitar, fíjense que ya me gustó más cómo quedó acá. Insertar columnas y filas. ¿Sale? Entonces, control menos para eliminar columnas y filas. Simplemente venimos. Seleccionamos cuáles filas queremos eliminar. Voy a seleccionar estas y le digo control menos y se eliminan. ¿Sale? ¿Se fijan? Igual, si ahora selecciono columnas, tenemos diferentes métodos. ¿Ok? Voy a seleccionar estas columnas. Igual me vengo a la pestaña inicio a eliminar y se eliminan. O abro el menú y le digo eliminar columnas de hojas y se eliminan. O le doy clic con botón derecho, le digo eliminar y se eliminan. O utilizo el atajo de teclado, control menos, y se eliminan. ¿Ok? Entonces es muy importante que veamos que tenemos diferentes métodos para trabajar con filas y columnas. ¿Ok? Ya sea para insertar o eliminar. E inclusive para cambiar el ancho. El ancho ya vimos que tanto de filas y columnas podemos utilizar el mouse y así es como nosotros cambiamos. Nos posicionamos, vemos justamente en la línea divisoria, ya sea de fila o columna, cambia nuestro cursor, le damos clic con botón izquierdo y sin soltar arrastramos hacia la derecha para ser más ancho o hacia la izquierda para ser más angosto. ¿Ok? Simplemente, o si queremos ajustar, vean aquí, esto tiene, estas celdas tienen toda la información. Veamos que si me voy a la celda I8, no tiene, aquí tiene esta información y esta. Acá en la J8 no tiene nada. Vamos a autoajustar aquí, le damos clic y se autoajusta, y luego a esta le damos clic y se autoajusta al ancho, ¿sí? Entonces, vean que podemos utilizar diferentes métodos para trabajar filas y columnas. Ahora bien, ya que tenemos así estos datos, ya ingresamos datos, recuerden control G, darle control G constantemente para guardar su información. Pongan atención, voy a poner el cursor aquí y pongan atención. Es muy rápido porque casi no tenemos información en este archivo, ¿sí? Pero cuando yo le doy control G, aparece una línea, un circulito azul alrededor de mi cursor. Le voy a dar control G. Pongan atención, no pierdan. Control G, ¿sí? Es muy rapidito. Cuando ustedes ya tienen mucha información y tarda en guardar, entonces el circulito ese azul se ve un poquito más lento. Pero aquí como no tenemos casi información, control G quiere decir que está guardando la información. Tengan a la mano una libreta y una pluma para que anoten los atajos de teclado. Esto es muy importante porque si los anotan les va a ayudar bastante. ¿Ok? Los atajos de teclado. Ahorita hemos visto varios atajos de teclado como el control más para insertar filas y columnas. También le pusimos el de control G. Que estoy utilizando, control G, que es para guardar, ¿sí? Guarda la información, guardar información o guardar nuestro archivo para guardar, control G. También utilizamos, voy a insertar aquí
Ah, no importa que lo ponga aquí con este color. El otro es el que les mostré, es control A. Control más A, que es el que nos lleva a abrir la pestaña archivo, ¿ok? Abrir pestaña archivo. Sí, son los que hemos estado utilizando ahorita. Tenemos otros como el deshacer y el hacer. Por ejemplo, si yo le digo deshacer, acá arriba lo tenemos. Miren, te va a deshacer esto que acabo de escribir. Deshacer. Y luego tengo el de rehacer, que están las flechitas acá. ¿Sí? Le puedo utilizar la flechita para deshacer o rehacer. Y bueno, tenemos ese atajo de teclado que sería para deshacer. Es control más la tecla Z, más la letra Z, ¿sí? Control Z nos sirve para deshacer, ¿sí? Es que igual que esta flechita que tenemos aquí, deshacer, o tenemos el control más la Y, control Y, que sirve para rehacer. Que son los mismos que tenemos con las flechitas acá arriba. Miren, si le digo deshacer y luego acá aparece el de rehacer, ¿sale? Le doy rehacer, ¿sí? Así que sin utilizar las flechitas, yo puedo decir control Z, deshacer, o control Y, rehacer, ¿sale? Para que tengan a la mano estos atajos de teclado que hasta el momento estamos utilizando, ¿sí? Ok, ya que tenemos esta parte, vamos a ver, ahora sí, ya tenemos información que puede quedar fija, que puede utilizar. Vamos a utilizar la pestaña de vista, ¿sí? En la pestaña de vista, ¿sí? Cuando teníamos aquí la opción de inmovilizar, esta opción de inmovilizar nos ayuda a inmovilizar las partes superior, por ejemplo, o los paneles. Yo puedo venir, fíjense que aquí está esta. Déjenme quitarle el color a todas estas. Las voy a seleccionar y le voy a decir a la pestaña inicio. Y aquí le voy a decir que sea en blanco o sin relleno. Vamos a decirle sin relleno. Y solamente vamos a dejar la parte de arriba. ¿Ok? Les voy a enseñar aquí a utilizar otra herramienta que es en la pestaña vista y nos venimos a la de inmovilizar los paneles. Si yo le doy aquí inmovilizar fila superior, vean, simplemente la fila superior, mientras yo me desplace en toda mi hoja, vean, me estoy desplazando con el scroll del mouse. ¿Cuál es el scroll del mouse? Es la ruedita que tiene entre los dos botones. Ahí tiene el mouse. Si su mouse está bien instalado o está correctamente, esa ruedita nos permite para movernos hacia arriba, hacia abajo o hacia arriba si le doy con los dedos, ¿sí? O se pueden mover a través de las flechitas, recuerden, o moviendo la barra de desplazamiento y o toda la barra, ¿ok? Fíjense cómo quedó fija la fila de arriba, porque yo le dije inmovilizar en la pestaña vista. ¿Puedo movilizarla? Bueno, abro aquí y le digo movilizar paneles y ya no queda fija. Fíjense, ya no está fija. Ahora bien, ¿puedo inmovilizar más paneles? Por ejemplo, quiero que quede la columna. Si yo me vengo que solamente quede la columna A, voy a seleccionar aquí, le voy a cambiar el color. Vamos a utilizar el color para que la veamos. Me vengo a la pestaña vista, le digo inmovilizar y vean, dice primera columna, inmovilizar la primera columna. Ahora, si yo me desplazo sobre mi hoja horizontalmente, vean que la columna A queda fija, no se mueve, ¿sí? La columna A queda fija, no se mueve, ¿sí? Movilizar, le doy movilizar paneles. Voy a seleccionar también este y le voy a poner el mismo color para que esté. Ahí está. Ahora bien,
Si yo quiero que quede inmovilizada la fila 1, vamos a, es más, la fila 2 también y la fila 3. Esas tres las voy a cambiar. Les voy a poner el color y vamos a ver. Si yo quiero que quede inmovilizada la fila de la 1 a la 3 y la columna A, simplemente me tengo que posicionar mi cursor aquí, a un lado de la columna, que sería la columna B, y abajo de las filas que yo quiero que queden inmovilizadas. Me vengo a la pestaña Vista y le digo acá, inmovilizar paneles, y vean cómo ya quedaron fijas tanto las tres filas de arriba como la columna A. Si yo me muevo hacia abajo, está fija la las filas de arriba, y si yo me muevo horizontalmente, está fija la columna A, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve esto de inmovilizar paneles. No necesariamente siempre tiene que ser la primera fila y la primera columna. Podemos inmovilizar más paneles. Es más, yo puedo po posesionarme aquí. Fíjense. Aquí. Y decirle, aquí me moviliza los paneles, pero le digo inmovilizar. Y todo esto quedó inmovilizado desde la A hasta la G. Vean, si yo me muevo, la A y la G quedaron inmovilizadas, pero también las pestañas de acá arriba. Fíjense, desde la, perdón, las filas desde la 1 hasta la 5. ¿Ya se fijaron? Entonces, no necesariamente siempre tiene que ser la 1, la fila 1 o la columna A. ¿Ok? Simplemente para movilizarlos, nos venimos para acá y le decimos movilizar para. ¿Ok? Ya vimos cómo podemos utilizar esta. Ahora bien, dividir. ¿Para qué nos sirve esta de dividir? ¿Se acuerdan? Hace rato la utilizamos. Si yo quiero hacer una comparación de la información que tengo aquí y la información que tengo abajo, desde aquí me pongo en el cursor y le digo dividir y ya me dividió tanto de este lado como de este lado. Vean. ¿Sí? Puedo ir al principio, ¿sí? Pero también puedo moverme lateralmente. ¿Ya vieron? Entonces me dividió en el lugar en donde yo tenía el cursor. Me puedo venir para acá. Y si yo le digo dividir aquí, me va a dividir y me va a dejar solamente la parte de acá. Pero para eso yo tuve que ponerme en la columna A, ¿sí? Para que no solamente me dividiera la parte de arriba. Y así yo puedo hacer comparación. ¿Ok? Para eso nos sirve esto de dividir. Ocultar, bueno, pues ocultar nos sirve para ocultar la hoja completa. Mostrar, allí está, ejemplo 1, se llama la hoja, le decimos aceptar y ya no los mostró. ¿Ok? Organizar todo. Bueno, esto nos muestra si tenemos más archivos, nos los muestra en diferentes, en mosaico, horizontal o vertical o en cascada. ¿Sí? Para eso es esta. Nueva ventana nos sirve también para hacer un análisis. Por ejemplo, si yo le digo nueva ventana, esto me abrió en una nueva ventana. Recuerden que hay un archivo, déjenme compartir, lo están viendo aquí, están dos ventanas al mismo tiempo. No puede abrir, no puede haber un archivo, voy a hacerlo más pequeñito. No puede abrir, a estar abierto dos veces el mismo archivo. Pero si ustedes quieren hacer una comparación, en este caso, nos permite abrir dos ventanas. Vean, aquí ya tengo abiertas dos ventanas. Déjenme hacer más pequeñita esta de la del otro lado. Las uno por aquí. Y esta también la voy a hacer más angosta, para que veamos cómo entonces podemos tener aquí, es como si tuviéramos abierto el mismo archivo dos veces, aunque normalmente no se puede, pero aquí utilizando esta de dos ventanas, se puede utilizar. Y ahora fíjense, ya que tenemos esta opción de la vista y habilitada dos ventanas, tenemos dos opciones, miren, aquí tenemos varias opciones. Esta. Divide, esa no la vamos a utilizar. Esta que nos permite movilizarnos al mismo tiempo. Fíjense,
del lado izquierdo como del lado derecho. ¿Ya se fijaron? Si yo muevo el mouse, se va moviendo. Pero si habilito o deshabilito esta opción, me permite moverme de forma independiente. ¿Ok? Me paso a la otra ventana y ya se mueve. De este lado se mueve la del izquierdo y de este lado la del derecho. Pero si yo las quiero que se muevan al mismo tiempo, tengo que venir y seleccionar esta opción. Vean aquí, que dice ver en paralelo, ¿sí? Y simplemente yo las puedo ver en paralelo y moverlas al mismo tiempo. ¿Ya se fijaron? ¿Puedo deshabilitar esta opción? Sí, se habilita la izquierda, se habilita la derecha. ¿Puedo habilitar esta opción? La habilito y entonces se mueven conjuntamente. Si muevo esta, es para que se habiliten y se cambien de lugar y se muevan verticalmente. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros podemos ver las diferentes vistas. ¿Ok? Vamos a darle desplazar en paralelo y listo. Así es como nosotros nos podemos desplazar en las diferentes vistas. Y podemos hacer un análisis del mismo archivo. ¿Ok? ¿Cómo lo quitamos? Simplemente cerramos una y ya nos regresa a nuestro archivo original. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo las diferentes vistas. ¿Ok? Vean cómo nos es útil estas opciones de abrir una nueva ventana nos permite trabajar con un mismo archivo, que si nosotros queremos abrir el mismo archivo directamente en Windows, no nos los permite. Entonces aquí Excel nos da esta opción de trabajar con nueva ventana, que nos abre una nueva ventana como si fuera un archivo, como si fuera el mismo archivo. ¿Ok? Entonces, para eso utilizamos esta opción de nueva ventana. Ya vimos la de utilizar, inmovilizar, organizar es cuando tenemos una nueva ventana y si nos venimos a la pestaña de vista y le digo organizar, aquí dice horizontal o mosaico. Si yo le digo mosaico, me lo muestra así, ¿sí? Organizar todo y acá me la puso. Si yo le pongo en forma vertical, me las pone en forma vertical o en horizontal, le digo forma horizontal y me lo cambia en forma horizontal. Entonces, para eso es esta parte de la vista. ¿Ok? Y estamos viendo esta parte de cómo utilizar la pestaña de vista. Ya vimos la de Zoom, ya vimos las diferentes vistas, ya vimos esta, ya vimos para qué sirve dividir. Y bueno, cambiar de vista simplemente es para cambiar en qué vista quieren trabajar. Pero bueno, ahorita ya solamente tenemos una vista abierta. ¿Ok? Entonces, ya recapitulando, ya vimos cómo trabajar con las vistas, ya vimos cómo trabajamos con pestañas, perdón, con columnas y con filas. Ya vimos cómo insertar filas y columnas, cómo podemos eliminar filas y columnas, diferentes métodos para trabajar con filas y columnas. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes adopten la opción que más les sea útil. Yo les muestro los diferentes métodos para trabajar, para insertar filas, para insertar columnas, para eliminar, para cambiar el ancho, el alto de las columnas, de las filas, perdón, ¿sí? Ya va a depender de ustedes, va a depender mucho de ustedes qué método utilizan. Seguramente el que más utilizan, pues, es el de el darle clic con el botón derecho del mouse. Pero si ustedes empiezan a utilizar estos atajos de teclados, utilícenlos para que los tengan, se les vayan grabando en la mente y después ya los hagan de manera automática, como por ejemplo el de Control G. Control G que yo constantemente lo hago, pero ya lo hago de manera automática porque ya me acostumbré cuando estoy trabajando con cualquier programa de Office, ya sea el Word, el PowerPoint o el Excel. Siempre utilizo el control G porque es para guardar estar guardando mi información constantemente y así no dependo de que el programa lo haga por mí. ¿Ok?
Y bueno, si quiero irme a la pestaña de archivo, utilizo control A y me lleva a la pestaña de archivo, ¿sí? Entonces, recuerden, estos atajos de teclado son muy útiles siempre y cuando ustedes los practiquen constantemente. Es muy importante que ustedes practiquen la utilización de estos atajos de teclado. ¿Ok? Bueno, pues le vamos a dejar hasta aquí esta clase. Recuerden, practiquen, por favor. Es muy importante que practiquen lo que vemos en clase. Recuerden que lo que no se practica se olvida. Así que hagan este tipo de ejercicio. Ya vimos, sí hay mucho que practicar. Personalicen su Office, cámbienle el autor, entren y revisen toda la interfaz, habiliten una columna, una pestaña que no esté abierta, que no esté a la vista, oculten las pestañas, las cintas de opciones, vuélvanlas a mostrar. Hagan esto ¿para qué? Para que cuando ustedes hagan su evaluación, a la hora que hagan su evaluación, lo tengan presente, ¿sí? Utilicen atajos de teclado, inserten filas, inserten columnas, utilicen los diferentes métodos. ¿Para qué es utilizar los diferentes métodos? Bueno, para que sepan cómo hacerlo, ¿no? Porque normalmente nos acostumbramos a utilizar siempre un método y después si les enseñan otro o les preguntan por otro método, se sacan de onda y no saben contestar. Entonces, aprendan a utilizar todos los métodos y eso los va a ir llevando a ser más expertos en Excel, ¿sí? Cada uno de ustedes debe de utilizar el método que más utiliza o que más se acopla a ustedes, pero siempre es importante aprender a utilizar todos los métodos, ¿sale? Bueno, ahora sí, nos vemos la próxima clase, que tengan ustedes excelente tarde y cuídense, por favor, practiquen, practiquen porque lo que no se practica se olvida, ¿sale? Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.